Hello guys, we're gonna start in 2 minutes. Let's get ready. Okay, so let's start with our class, right? Hello, everyone. Hi, good evening. Good evening, Marlon. Good evening, everyone. Hi. Welcome to the class. Hi, Domingo. Hi, Marilyn. Hi, teacher. Hi, Carla. Hi. Hi, Alba. Turn my cameras, please. Vamos a pasar lista antes de comenzar. Okay. Enciendan sus camaritas. So we can start. Now, I have Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodriguez. Present, teacher. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Carlos Gualberto no está. Ok, seguimos. Cristina Roxana Romero de Araujo. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present, teacher. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Kenny Elizabeth Vanegas Lemos. Present, teacher. Thank you. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon, thank you. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Present, teacher. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Thank you. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. And William Eduardo Pérez García. Okay, now just give me a moment. We're gonna start here. Aquí está Santos. Permítanme. Okay, ya le puse asistencia. So, we will start here with our class, right?
And I would like to know if you have a question about yesterday. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la clase de ayer? ¿Algo que no les haya quedado claro? Porque hoy vamos, bueno, esta semana prácticamente vamos a ver like 3 different topics. ¿Ok? Como 3 temas distintos. Entonces, me gustaría saber si quedó claro. El viernes vamos a hacer más práctica de como una combinación de todos los ejercicios. Pero me gustaría saber si tienen alguna pregunta acerca de la clase de ayer. Teacher, yes. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué siempre vamos a poner el often? How often? Porque ese es un tipo de pregunta que usted está haciendo para saber con qué ocurrencia hace una actividad. Entonces, si usted quiere saber cuántas veces, por ejemplo, Carla toma café en el día. Usualmente, ¿cuántas veces tomas café vos? Right? How often do you drink coffee? Por eso estamos utilizando how often. Right? Domingo cada rato, igual que yo. Podemos sustituir el you por un nombre propio. Sí, exactamente. Pero en ese caso estaríamos hablando de alguien más. Right? Por ejemplo, usted y yo estamos conversando en estos momentos. We are having a conversation. Y vamos a hablar de Matías. How often does Matías drink coffee? Okay, estamos hablando de él. Entonces, podemos utilizar el nombre de él o podemos decir he. How often does he? Y cambiamos la bulla. ¿Manda? ¿Cómo quedaría entonces la respuesta? In that case, si yo le pregunto a ella, Nancy, how often does Matías drink coffee? Y ella me dice, Matías usually drinks coffee. Si vamos a usar un adverbio de frecuencia. Si usamos una time expression, ella me puede decir, Matías drinks coffee 3 times a day. In the morning. In the morning. Oh, or okay. He drinks coffee once a day, only in the morning. Very good. Así quedaría un ejemplo. Dice, o sea que en inglés no se puede preguntar un ejemplo. Hey, Santos, siempre estás yendo a la escuela, o siempre estás estudiando, o siempre estás yendo a trabajar a la misma empresa. Yes, you can ask that. But that is another tense. Are you still going to the school? Are you still taking classes? Are you still working in that company? Are you still, con el verbo to be? Ok, no se puede decir... I work, dice. I work. How always. Pensé que a lo mejor era how always do you y la pregunta. En ese caso puede preguntar. Santos, do you always take classes at inglés corporativo? Do you always? ¿Siempre tomas clases en inglés corporativo? Sí, pero ya es el otro, ¿verdad? Do you always? Exacto. Ya no se ocuparía how often. Siempre. Y ahí ya sería simple present. Nada más. Sí, exactly. And it would be a yes, no question. Yes, I always take classes at English Corporativo. No, I don't take classes at English Corporativo. Very good. Thank you for your questions, Nancy and Matias. Any other questions so far? ¿Otra pregunta? No questions about yesterday? Let's continue then. Okay, so today it's class number 7. Right? We have their video conferencia número 7. How to use imperatives. How to use imperatives. And what are imperatives, you guys? Imperatives are things or are sentences that are very useful for teachers and very useful for moms. For dads. Así que si tienen hijos o hijas, les va a encantar la clase. Right? So, but let's start here. Let's talk about yesterday. How often do you write memos? How often do you check your email? How often do you drink coffee at work? How often do you contact your clients? Estos son ejemplos de preguntas que yo hice. Right? So let me ask you, Carlos Alberto. How often do you write memos?
like a memorandum or a letter. I never write memos. Very good. That's an excellent answer. I never write memos. Ni sé de qué me está hablando. Okay? Very good. I never write memos. What about you, Marlon? How often do you write memos? Well, I never write memos. It's rarely. Rarely. Okay, very good. And let's see, question number two. It says here, how often do you check your email? Carla, how often do you check your email? I check my email 7 or 8 times every day. Every day, okay. So what is a quantifier that I can use for that? 7 or 8 times a day. ¿Podríamos usar un quantifier ahí? ¿Cuál podríamos usar? Sometimes. Sometimes? It's like, sometimes it will be like 2 or 3 times. A veces sí, a veces no. But 7, 8, it's a lot. I check my email a lot of times, for example. Sería otro tipo de respuesta. Right? No significa que la de ella esté incorrecta. ¿Ok? Significa que hay otras posibilidades de expresar la misma información. Right? Very good. How often, let's see, Alfredo, how often do you drink coffee at work? Always. I always drink coffee. Me too. Okay. How often do you drink coffee at work? Alba? Your microphone, Alba? I normally coffee at work. I normally drink? Drink coffee at work. At work, very good. I normally drink coffee at work. Very good, so you see, we can have different answers, right? Now, let's see the last one. How often do you contact your clients, Matias? Never. I never contact my client. not client. Not client. Very good. I never contact my clients. Very good. Karina, how often do you drink coffee at work? Okay. Karina, no se ve. Creo que se quedó trabado en el compu de Karina. Right? Yes, I don't see her. Marilyn, how often do you drink coffee at work? I do drink coffee at work. You don't drink coffee at work? Two. Oh, I drink two cups of coffee at work. Mm-hmm. Very seldom. Good. Oh, seldom. Very good. Seldom. Yeah. Very good. So let's continue. Now that we practice with how often, please do not forget to check the platform. No olviden de checar la plataforma, por favor. Estoy viendo que había un par que ya contestaron. Muy bien. Right, but the others, please keep on checking the platform. Okay? Yes, exactly. So let's see here with the next practice. Can you see the computer? Yes. Very well. Now, with this come with the conversation, this is on page 22, okay? And I want you to look at here the conversation that we have between Marcia and Luke, okay? It says here, Marcia, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about a new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure,
Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Right. Now, can you please help me with this small, this is a small conversation, right? Una pequeña conversación, right? So can you help me with Marcia, Marilyn, and with Luke, Marlon? Okay. Read the whole conversation. Yes. Marcia, ¿verdad? Mm-hmm. Please send his PK's package. Yes, please. Ma'am. Mm-hmm. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Lloyd, please supervise the new intern. Absolutely. Absolutely. Very good. Repeat with me. Marley, package. 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 Very good. General meeting. General meeting. Very good. Supervise the new interns. Supervise the new intern. Interns. Very good. Now, one more. Choose one more person, Marlon, and choose one more person, Marilyn. Perdón, teacher. Choose one more person. Nancy Rodriguez. Nancy, very good. Marlo? Victor. Victor. Okay, Nancy and Victor. Nancy, you are Marcia. Victor, you are Luke. Please hand okay. The package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Yes, please. Write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. You go and look at a please supervise the new interview. Absolutely. Absolutely. Very good. Nancy, pay attention and repeat with me, okay? Ponga atención y repita conmigo algunas palabras, okay? Okay. Please send this package. Please send this packet. Send this package. Send in packet. Okay. Now, let's go ahead and practice. Actually, yes. Actually, yes. 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 Actually, yes. Actually, yes. Very good. Sure. Sure. Here you go. Here you go. Perdón? Here you go. Here you go. And look. And look. Look. Look en un nombre. Look. And look. Supervise. Supervise. The new interns. The new intern. Interns. Interns. Very good. Thank you so much. Okay, so what are we going to do? Now that we just read the conversation, we're going to practice, ya practicamos, and we're going to discuss the questions on exercise 3, page 22. Vamos a la página 22 del libro, por favor. Yes, Matías? Dos preguntas. Mm-hmm. ¿Qué es package?
package. Package usually is like a box they send you, right? For example, when you go to Facebook Marketplace, right, and you're going to buy something, they send you a package, right? Okay. Package. Ya lo entendí, ya lo entendí. Vaya, y anything. Anything else, right? ¿Cómo? Sí, quería escuchar cómo se pronunciaba. Anything else, anything. Okay. Gracias. Okay, very good. Another question? ¿Otra pregunta antes que sigamos? Vamos entonces a la página 22. Let's go. ¿Ya estamos en la página 22? Sí, está el mismo, está ahí mismo. Right? Sí, ahí mismo está. Exacto. So what are we going to do on page 22? We're going to go up to page 22 and we're going to check on the exercise number 3. Right? So let's do it. Veamos acá, ya les muestro, está cargando esta cosa. One second. One more time. No quiere cargar. Hay tres preguntas, tres oraciones. Give me a moment. Take it easy. Hay más tiempo que vida, dice mamá, así que calmados. Ya vamos. Ya casi. Okay. Now, we're going to do exercise 3, right? So in exercise 3 on that page is this one. It says, figure it out. Figure it out. Complete the following commands. Allá vamos a ver qué son los commands. Pero veamos la conversación. It says, use the conversation above as a reference. It says, number one, a memo about the new date. Me, one of those speakers, the new interns. What, according to the conversation, de acuerdo con la conversación, according to the conversation, which are the words that I should put in here? ¿Qué palabras debería escribir acá? Right, teacher. Right? Right. Please write. Please write. Please write. Okay. Right. Please write. Okay. Very well. What about number two? Give me. Please give me. Give me. Es solo give. Give me, teacher, porque ella tiene la mi. Okay. Give me one of those stickers. Give me one of those stickers. Here you are. Okay. Number three. Please supervise. Okay. Please supervise the new interns. Very good. It's in the chat. Give. Okay, very good. Now we have these three different things that we're going to do, right? Very easy exercise, right? To complete based on the conversation. Now, right now, what we're going to do, right, is that we are going to read something, right, about a job in game design. Vamos a leer algo acerca de un trabajo. Right, en el diseño de juegos, okay? Let me show you.
We're going to read. Vamos a leer. Solamente eso vamos a hacer. Right? Let me show you. Can you see my computer? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. It says, read the advice, right, on how to get a job in game design. Notice the words involved. Va a poner la atención a las palabras que están en negrita. Involved. En negrita. Involved. Right? It says, how to get a job in game design. Lo voy a poner acá más grandecito. Right? Better? ¿Lo vemos mejor? Yes, teacher. Ok. Tómenle un screenshot si lo quieren leer en su computadora, en su teléfono, en su tablet. Tómenle una captura de pantalla. Right? And we are going to start reading. Les voy a dar 5 minutos para que lean esto. 5 minutes. Creo que es suficiente. Entre 3 y 5 minutos lo leemos. No van a entenderle todo, así que no crean que van a entenderle todo. Van a entender unas palabras. Léanlo, por favor. Computer game. Desde ahí inicia, ¿verdad? How to game. Aquí inicia. Y termina acá. Ok.2 minutos. ¿Ya terminamos? Yes. Ok, Matías says yes. What about the others? ¿Qué hay de los demás? Yes, teacher. Yes. Finish. Yes, teacher. Yes, ok, very well. I want to ask you a question. What is the text about? ¿De qué se trata el texto? Cuéntenme. ¿Qué entendieron del texto? No importa si en español o en inglés, digan, Matías. Yo entendí. Luego Marlon, que ¿no? Era de un trabajo de. Era un trabajo como de hacer videojuegos.
o have, hacer videojuegos acerca de como de animales, algo así creo yo que es. De videojuegos y de animales, ok. Sí. Very good. Marlon, ¿qué entendió usted? Well, I understood that Lucas Bilspach tell the story or what was the experience that he lives in a company that make the video games. For example, don't play games. The most important is improve your skills. About don't worry about the college is more important experience. Obviously, in a few words, it's like the video games are important, but the hard work, be volunteer and listen to advice is going to be better. Very good. That is totally true, right? It's telling you something that you need to do, right? Very good, Marlon. Domingo. En español. Yes, go ahead. Dice que hay una asignación de juegos en el trabajo. Asignación de juegos en el trabajo, el tema. Eso es lo que logré entender. De juegos populares en la computadora. Uh-huh. Que habla de Evan, no sé qué es, de un orangután en el zoológico. Y las personas para el trabajo, para un tiempo designado, para un trabajo. Y la dificultad de su trabajo, fin del trabajo, ¿no? Esa parte no la entendí. Lucas dice, es el asignado, el artista asignado en la línea de juegos de la compañía. Y estas son como que estas son las reglas o las divisas. Dice, esas son como las reglas. Esas son como las reglas. Ajá. Entonces, don't play, o sea, no puede jugar todo el tiempo. Mike Tain, eso sí, es como... tu uso del tiempo improviso tus saltos, no sé si ese era salto. Don't worry, abajo. De eso sí no lo entendí. Experimenta en los momentos importantes. Los tiempos cortos para las personas, lista de los de las reglas. Ah, okay, pero no me traduzca, ¿qué le entendió? Todo eso. Eso. Eso es lo que entendí. Era eso es lo que le entendí. Ajá. Entonces eso es lo que yo lo entiendo como lo que logro entender, logro leer, como que logro leer, digamos, a traducirlo al español, o sea, lo que comprende, las palabras que comprende. Ajá. Very good, very good. ¿Qué más? Ya tenemos tres personas. Thank you, Marlon, Matías, Domingo, very good job. Who else? Yes, Alfredo. Realmente de lo que se trata es de trabajar en un lugar donde se diseñan juegos. Uh-huh. Y lo que está haciendo Lucas es una lista de consejos. Que no pierdan el tiempo, que usen la mayor parte del tiempo para mejorar. Que no importa qué grado tengan. Pero que lo importante es trabajar duro y que ser voluntario realmente no tiene ningún ingreso monetario. Okay, pero ese es donde se gana experiencia. Okay, very good. Thank you so much. So yes, that's what the text is about, right? It's telling you things, it's giving you advice, right? But it's telling you, okay, do this, do that, right? This is, for example, we're gonna pay attention to these words. Le voy a marcar esta, eso es lo que quiero que vea. Right? Let's pay attention to this. Don't play games all the time. No te para pasar jugando, right? Use your time to improve your skills. Right? Mejora tus habilidades. Usa tu tiempo para eso. Right? Don't worry about the college degree. No te preocupes por tener un título universitario, right? Como en el país, no se sabe si te va a salir trabajo, right? Show your work to other people. Show your work, right? This is my class, this is my new game, right? Listen to their advice. Listen to me,
Listen to the teacher. Listen to the answer. Right? Keep examples of your work. Right? Always keep, I have examples of my classes. So if I have a new person, another company, and they want to hire me, I show them my class, right? This is how I prepare my classes. Send them to a game company, right? Mándale los juegos, mándale las muestras, right? Get experience with a team, como decía Domingo, right? Obtén experiencia, right? Get experience with a team. Volunteer to work at a company. Voluntariate, right? Trabaja en un lugar. No te van a pagar, pero hazlo. It will give you experience. Exactly. It will give you experience. Don't ask for a lot of money at your first job, right? No, no pidas que te paguen tanto. Es mentira, right? There are many people outside que quieren ganar un montón en su primer trabajo. It's not going to happen, right? It's not going to happen. Right, work hard. Trabaja bien y bonito, right? Work hard. So we have this. These are the phrases that we need to pay attention. This is telling you, Walter, work hard. Please work hard. If you want to learn English, work hard. Right? Pongamos la atención a esas frases, okay? Now, let's continue. ¿Marcaron las frases? Yes. ¿Las marcaron todas? Ok. Voy a continuar. Voy a borrar acá las frases porque tengo que continuar. Right. Now, why are we paying attention to this? Right. We're going to practice here. And this is on your book. You can see it. Right. Where it says how to use commands or tell someone to do something. Now we're gonna use imperatives or commands. It's the same thing. Imperativos o comandos. Imperatives or commands. It's the same thing. Now, Walter, antes que se duerma, can you please read the examples on the PowerPoint? Please. Please write a check. Write a check. Send a memo. Check the report, supervise the employees, go to a meeting. Go to a meeting. Report, Walter, report. Report. Employees. Employees. Very good. Now, look at these phrases. Vean cómo están formadas, right? Are they created as the ones that you copy in the reading? ¿Están escritas de la misma forma como en la lectura? ¿Se parece? No, hacer las mismas, obviamente. ¿Pero se parece? Are they similar? Yes. Yes, they are similar, right? What is something that you can notice in this? ¿Qué es algo que pueden apreciar en este tipo de ejemplos? ¿Qué pueden ver? No hay pronombres. No hay pronouns, okay. The word please, also very good. La palabra please la tenemos ahora, right? Y luego tenemos que no hay pronouns. There are no subject pronouns. No tenemos subject pronouns. Comenzamos con el verbo, right? O empezamos con el auxiliar. Don't worry. Don't worry. Right? Now, what is the purpose of this? We have here imperatives, imperative sentences or commands. Ustedes lo van a ver de cualquiera de las dos formas. Imperative sentences or commands are one of the four sentence types that we have in English, right? So imperatives, right? They are created like this, right? They are created like this. Form, function, and example. The form, it's a verb. La función es dar una orden, right? Por ejemplo, stop, right? Esa es su función. Utilizamos verbos exactamente para dar órdenes, right? For example, if I tell,
open your book. That's an order, right? Pay attention. That's an order, right? For example, if you're a mom or if you're a dad, you're gonna tell your kids, eat your food. Comete la comida, si no te voy a dar chancletas. No, no le digo. Eat your food, right? Or if you're at work, if you're a supervisor, ustedes ven que están sus trabajadores ya durmiéndose. Start working, right? Comienza a trabajar. Wake up. Right? Start working, si no lo voy a echar. No. Right? So those are the things that you do, right? When you are talking to someone, you're giving a command. Están dando una orden a alguien. Right? Now, seguimos. Look at this. It says, with the base form, permítanme que no veo que se vea bien. Give me a moment. Vamos a dar más color. En escala gris lo he dejado. ¿Mande? Como que en escala gris lo he dejado. Se veía como pálido. La imagen. Calmado, pescado. Give me a moment. Está bien, más bonito. Give me a moment. Ahora sí, ¿se mira mejor? Sí, ¿verdad? Yes. Un poquito más. Ok, very good. Ya no está tan payulo como dicen en mi pueblo. Right? So we have here, these are commands. Look at this. In the commands, right, we have four rules that we're going to follow. First, the form. Primero, la forma en que lo creamos. What is the form? You must have a verb at the beginning. You must have a verb. For example, be on time for the meeting. Matías, be on time for the meeting. Be on time for the class. No. Right? Be on time for lunch. Right? So that's a command. Close the door. Open the door. Open your books. Right? Now, those are, if we see all of them, they start with a verb. Right? Now, when are we going to use the imperatives? Lo que nosotros siempre queremos saber. Y Silvia, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Right? ¿Para qué vamos a usar esto? We're going to use imperatives to give commands, to give instructions, to give directions, to give warnings, to give advice, right? Para dar órdenes, instrucciones, direcciones, avisarle algo que algo va a pasar, warnings, right? Stop, alguien ve la calle caminando con su audífono, no ve la calle, que viene un carro, stop. Right? Está avisando que algo malo va a suceder. And advice. En esta lectura que hicieron hoy, right, acá, this person, right, Lucas Biddlespack, is an artist. Él es un artista. Él hace juegos en línea. Él los crea. Right? Y le está dando acá advice. He's giving advice to all the other people that want to create online games. Está diciendo a los demás que no han comenzado todavía a crear sus juegos en línea. Vaya, chicos, eso es lo que deberían de hacer para triunfar. Right? Don't play games. Don't worry. Show your work. Keep examples. This is advice. No les está dando órdenes. It's giving them, look at this, advice. Right? People give advice to help other people. Right? Now, we continue. For example, commands, sit down, instructions. Can you please read this one, Carla? Instructions? Complete each sentence. Complete each sentence, very good. Kene, can you please read directions? Mr. Kene? Okay, Alfredo, can you please read directions? Turn left. Turn left. That's right. Turn left. Turn left. Turn left. Very good.
Continue, Marilyn, warnings. Be careful. Careful, very good, be careful. Advice, Domingo. Try again. Try again. Okay. Try again. Try again. Very good. Now, these are, estos son los usos. ¿Para qué los vamos a usar? Para todo esto. Miren qué importantes son. Right? Y estos son ejemplos. Right? Now, rules that we need to pay attention to. You use the base form of the verb for imperatives. Aquí no vamos a conjugar nada. Vamos a usar el verbo tal cual lo conocemos. Okay? La forma base del verbo. Eat, sleep, write, watch, see. Okay? Base form of the verb. You is the subject of imperatives, but it is not common to write or say you. Right? Ahora, ¿ustedes oyeron alguna vez del sujeto tácito? En la escuela. Sí. Lo mismo. Right? ¿Qué es un sujeto tácito? Sabemos que está, pero no nos importa. Right? Porque, por ejemplo, yo estoy aquí y les digo a ustedes, pay attention. Right? Si ya me enojo, le digo, you, pay attention. Right? Para que llame la atención. You, pay attention. But if not, I would say, hey, pay attention. Listen to me. Right? I don't need to say you. Right? No necesito mencionar you, porque ya está implícito en lo que estamos haciendo, right? Now, when we go there, you look at this, is open your books. Call Margaret. Call Pollo Campero, right? I am hungry, right? That's what you can use it for. And then it says, to be polite, okay? To be polite, para ser cortés, to be polite, use please with imperatives. Acá nos muestra en el ejemplo que aquí dice use please. Que es polite. They use please. Acabo de decirlo, Matías. Cortés. Cortés. Ser cortés. Ah, cortés. Cortés. Polite. No, ser cortés. Now, we use please. But we can use please at the beginning or we can use please at the end. En el libro nos dan estos tres puntitos. Por favor, no usen estos tres puntitos porque no se deben usar. Right? Look at the examples. Right? It says, please take your shoes off. Right? Cuando van a las casas de los asiáticos, take your shoes off. Take your shoes off, please. ¿Qué es la diferencia que miran en estos? Aquí, en please. Please. El punto y la coma. El punto y la coma. ¿Dónde va la coma? Miren, si ponemos please al inicio, if we write please at the beginning, we don't have a comma. If we have please at the end, we must have a comma. Si ponemos la palabra please al final, debemos escribir una coma. Si no, no lo escribimos. ¿Ok? Teacher, yo... Chicos, permítanme. Tengo... Un segundito. Solo les hago el recordatorio de que como instructores de INSAFOR y de inglés corporativo, a veces yo recibo correos o mensajitos en WhatsApp, así como los que están enviando ahorita al grupo. Yo entiendo que se dan problemas con internet y cosas así, pero no les puedo dar permiso, ni les puedo decir, sí, entiendo. Por ejemplo, Marlo me escribió que no podía venir aquel día. No le puedo contestar su mensaje, porque se toma como que yo le dé permiso, ¿sí me entiendes? Entonces, INSAFOR, inglés corporativo, prácticamente debido a las políticas de INSAFOR, no, ningún docente le puede decir si le doy permiso para no estar en clase. ¿Ok? Porque se supone que debemos estar 100% de las clases. Así que, mira, ahí está Santos, ya quiero encender la cámara. Así que, sí. Si tienen algún inconveniente, sí déjenlo así como lo han hecho los compañeros Elizabeth, William y Luis. Pero yo no puedo decir ni sí, ni no, ni tal vez, ni ok, ni nada. No crean que los estoy ignorando. Sí veo sus mensajes, o sea, sí los estoy ignorando, pero no con mala fe. ¿Ok? Solo paréntesis, porque veo que están enviando bastantes mensajes
que por internet no pueden entrar. Ok, seguimos. Sí, Matías. Pero verdad que en el caso de eso, de que no tienen internet y todo eso, porque se les está fallando algo, ¿verdad? Que eso lo miran los de Insafor, ¿verdad? Y lo toman en cuenta, ¿verdad? Porque... Le voy a ser sincera y no lo toman en cuenta. Ok. Eso quería oír. Sí, no lo toman en cuenta. Fíjese que yo tengo un problema con una palabra que siempre se me olvida, la mendiga palabra tacaña, que es take. Take tiene diferente significado, pero su traducción literal, take, es tomar, agarrar. Take the books. Right, take the credit card. En el caso de esa oración, take your choose of. En ese caso, ya no significa toma. Como lleva la palabra off, take off, significa quitar. Right? So, take your headsets off. Ok. Right? Take your shoes off. Se quita los zapatos. Right? Entonces, recuerden, si tenemos prepositions, ¿se recuerdan de las prepositions? Si tenemos un verbo, y esto es punto aparte de los imperativos. Si tengo un verbo y tengo una preposición, fíjense bien que no va a significar lo mismo que su forma base. ¿Ok? Si yo digo written off, significa una cosa que yo diga write. Right? O write off. Significa una cosa. Write es escribir. Write off es que lo sacamos. Right? Entonces hay diferente. O write down, escribir en el cuaderno. Escribir en el cuaderno, no solamente escribir. Right? Entonces, verbo y preposición va a tener un significado distinto. ¿No? En este caso, take off significa quitar. Right? Quitarse algo del cuerpo. Right? Take off your glasses. Take off your rings. Take off your earrings, your headsets, your blouse, anything. Okay? Y en este caso, ¿por qué no va take off unido? Take off? Ajá, ¿por qué no va unido? ¿Por qué no va así? Please take off your shoes. Ok, porque en este caso, eso es lo que llamamos en inglés, y se lo voy a escribir acá, ¿cómo se dice en inglés? Permítanme un segundito. Pero voy a mover eso acá para encontrar el chat. Aquí está el chat. Eso es lo que decimos en inglés como phrasal verbs. Teacher, una pregunta. Okay. Le voy a decir primero a ellos qué significa eso y luego voy con usted. ¿Ok? Yes. Ahora, ¿por qué es take your shoes off y no take off your shoes? Tenemos palabras como ahí se las acabo de poner en el chat. Estas frases que son verbos y preposiciones se llaman phrasal verbs y hay algunos phrasal verbs que se separan, no todos. Hay algunos que se separan. Y le metemos el objeto ahí, entre el verbo y la preposición. Pero no todos pasa lo mismo. Entonces, lo van a ir conociendo poco a poco, pero eso sí ya es de avanzado, así que no se lo puede. ¿Ok? Very good. Domingo, pero por esa razón es. Uh-huh. Va a disculpar que si está fallando el internet, me tuve que pasar a datos, que es el que menos me falla. Es una gran casualidad. Con respecto a eso, con lo mismo, por eso me perdí un ratito con lo que lo estaba explicando a ellos. Off, prácticamente mi área siempre lo ocupamos como apagado, pero no había entendido cuando va junto con otro con un verbo. Exacto, off es apagar, se supone. Uh-huh. Pero en este caso, take off ya significa otra cosa, que es quitar, remover. Como en off ocupamos on, descendido, que es otra palabra que otro que. Sí, pero ahí ya no podemos decir take on. No existe. Solo pero take sí, off. Ajá, pero sí, en vez se puede ocupar usando otro, conjugando otro. Por ejemplo, turn on. Turn on the light. Enciende la luz. O turn off the light. Uh-huh. Okay. Ok. Very good. Volvamos al tema. Imperativos. Imperatives. No nos salgamos. Imperatives. Now, do you have questions about imperatives? ¿Tienen preguntas acerca de los imperativos? Serían todos los verbos. Yes.
All of the verbs. All of the action verbs and even the verb to be. All to, all verbs. All verbs. Good question. Another question. ¿Otra pregunta? No? Okay. Seguimos entonces. Right? Let's continue here. Now that we have here, it says the form, right? We know the form. It can be only a verb. Puede ser solo un verbo. Like stop. Right? It can be write. Write the notes. Y esta, para hacer esas conversaciones, la estructura viene siendo verb, complement, y de ahí. That's it. Verb plus complement. Nada más. Look at this. Verb, complement. Verb, complement. That's it. Now, and here we have the form. Esta es la forma. ¿Cómo se crea? Right? We can only have a verb. Podemos tener solo el verbo. Stop. Dance. Play. Right? An action verb. And then we can have the use of please, please sit here. Parte principal que no nos debemos olvidar, el verbo. That is very important when we're using the imperatives. Si no hay verbo, no hay imperativo. Simple. Okay? Now, more information. The finite punctuation is usually a period. Como decía Matías, ponemos un punto al final. A veces una exclamación. If it's a warning, stop. Be careful. Right? Cuando los bichitos ahí se andan subiendo todas las cosas y se van a caer. Be careful. Right? Te vas a caer. Right? Be careful. Right? So you use an exclamation point. Ella usa un signo de exclamación. Right? And then they can be negatives or they can be positives, right? Pueden ser positivos o negativos. Miren acá, right? Don't play games all the time. Don't worry. Aquí es algo bien importante. We are going to use for negatives only don't. We are not going to use doesn't. It's not possible. Why? Because the subject is you. El sujeto es you. Right? El tácito, el que no vemos. Entonces, es you. Entonces, vamos a utilizar siempre, 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 don't. Right? Don't. Don't worry. Así es. Don't worry. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Yes. Okay? That's for the negatives. Mm-hmm. And this is something that you know. We use please. And let's go ahead and look at this. Which of these sentences, number one, which of these sentences is in imperative form? ¿Cuál de las tres? Are you quiet? You be quiet. You are quiet. Which is in imperative? Are you quick? Are you quick? Number one. Aunque esté usando el you, pero yo no tendría que ser escrito. Oh, what did we say? We cannot see it, but it's there. So what could be? You be quiet. You be quiet. Exactly. You be quiet. Esta persona ya cuando lo está diciendo ya está súper enojado. You be quiet. Right? Number two. The imperative form can give instructions, express surprise, or make a statement. Y vamos a utilizar dos respuestas. Two answers. One answer. Give instructions. Give instructions. Make a statement. Make a statement. Express surprise. Express surprise. Very good. Mm-hmm. Express surprise and stop. Be careful. Right? Imperative sentence ends with. ¿Con qué terminan las oraciones imperativas? An exclamation mark or point, a full stop period, or either. Either significa ambas. Either.
Either. Very good. La dos. A veces con un puntito al final o a veces con un signo de exclamación. Right? Very good. So these teacher, are things that we need to remember. Yes, teacher, Domingo? Una pregunta, una consulta. He oído una frase que dice, forward me. Hay una frase que dice, forward me. Forward me. Forward me. Forward me or follow me. Forward me. Lo voy a escribir. Yo creo que sí. Forward me. Forward me the email. Forward me the email. Cuando le envíe, por ejemplo. Follow. Follow. Follow me. Es en Twitter, Instagram. Follow me. Sígueme. In the video games. In the video games, in Twitch. Follow me. Right? Follow me. Right? That is correct. Sígueme. Follow me and I'll follow you. Right? We can use that. ¿Eso está correcto? Follow es el verbo, seguir. Very good. Now, do we understand imperatives? ¿Entendemos los imperativos? Yes, we'll make examples. Vamos a hacer ejemplos. Teacher, yo no le entendí nada. Me va cada momento la señal y me saca de la aplicación. No entendí lo que dijo. Disculpe. Es que tiene problemas de internet, que no entendió. ¿Quién es esa? Carla. Karina y Amilet. Karina y Amilet. Yes. ¿Qué parte no entendió, Karina y Amilet? Cari. No sé si me escucha. Poquito. Poquito, correcto. ¿Hola? Hola, Karina. ¿Qué parte no entendió, Karina? De la última página que había puesto. No lo entendí muy bien porque cada momento se me iba la señal, me cortó y ya no pude ingresar. Ok. De las en la última. Creo que era. No, no estamos viendo preposiciones, Karina. Estamos viendo imperativos. We're using imperatives. We're not working with prepositions. Okay. We're not working with prepositions. Cosas principales de los imperativos, Karina. They always start with a verb. Siempre empieza con un verbo. Pero sabemos que está el sujeto you ahí escondido. No lo escribimos, pero ahí está. Right? Así como este ejemplo. Right? No está escrito. Right? Era para ver, ¿cuál es el sujeto? Es you. Right? Pero no lo escribimos. Siempre empezamos con un verbo, ya sea en positivo o en negativo. Para la forma negativa, ¿qué usamos, Domingo? ¿Qué auxiliar utilizamos para la forma negativa? Dígale a Karina. Don't. Don't. Very good. Don't. We always use don't. Exacto. Don't. Así que, Karina, cuando usted vaya a hacer un imperativo, right, en negativo, siempre utilice don't, así como dice Domingo. Y ahora, ¿para qué? ¿Cuáles son los usos, Marilyn? Dígale a Karina uno de los usos que tenemos para los imperativos. Cuando va a pasar algo, también para dar órdenes, para dar instrucciones. Para dar órdenes, para dar instrucciones. Ok, very good. ¿Para qué más, Marlon? Avisar algo que va a pasar. Yes. When you avisar want to be polite. Algo. You want to be polite, ok, para ser cortés, para avisar que algo va a pasar, o sea, avisarle, ok, algo va a pasar, malo. Para regañar no va. Para regañar, ¿cómo no? Yo lo uso para regañar. Quédate, shut up, no. ¿Y ahí qué pasaría? A mi sobrinito sí se lo digo, shut up. Be quiet. No, ustedes tengo que decir be quiet porque es más formal. No pueden decirle, por ejemplo, a su jefe, no le vayan a decir nunca a su jefe,
shut up, porque lo van a echar. ¿Ok? Tienen que decirle. Ay, yo no le puedo decir, el viejito no oye. Y ese día le va a oír. Ok, entonces vale, no para eso lo usan. Bien, se fue Karina y nosotros hablando como locos repitiendo lo mismo. Ya se fue. Ok. Y ahí sí los utilizamos, right? Los imperativos. Seguimos. We're gonna do something here. It says on the exercise, write 6 things you think your boss will tell you to do. Right? Como los jefes. Jefe, no me oiga. Right? Como siempre los jefes. Teacher, va a pasar lista, teacher. Sí. Ya vamos a hacer eso, permítanme. Enciendan su cámara, por favor. Vamos a ver acá. Alba Dinora Vides. Present. Alfredo Alexander Rodas. Present. Carla Marixa Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Tiene Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Marlon, Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maydali Judith Díaz Rivera. Present. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Sí. Santo Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen. Present. Aparece Santo. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Deme aquí. Aparece Silvia, ¿eh? Ah, Víctor David Salazar. Walter present. Daniel. Present. William Eduardo. Okay. Lee, a mí no me mencionó. Sandra y Emilet, sí. Ah. Oh, ahí está Luis y ahí está Sandra. Vale, vamos a ponerles acá asistencia. Permítanme un segundo. Sandrita y Luis. Ok, very good. Now, we're going to continue here, right? Presente teacher no puede ingresar, dice. ¿Quién es Yasuri Bond? No sé quién es Yasuri Bond. Tormenta eléctrica estará con datos. Ok. No me manden su tormenta eléctrica. Tengo que terminar la clase. Ok. We have 6 things that you think your boss will tell you to do. Right? 6 cosas que sus jefes, que ustedes piensan que su jefe les van a decir. Right? That they will tell you tomorrow. Right? Now, my boss, right, is going to, well, he's always telling us what to do, so, which is good, right? So he can tell me, hey, Silvia, right? Plan the classes for next week. What is the verb here? ¿Cuál es el verbo en este imperativo? Plan the classes plan. For next week. Plan. Plan, exactly. This is the verb, plan the classes for next week. He's also going to tell me, send a message to the supervisor, right? Send. It's going to be sent, exactly. And so on, right? We have number 3, number 4, number 5, number 6. 6 different things your boss will tell you. 6 different instructions. Piensen en todo lo que les dicen que hagan todos los días. Uf. Y le podemos escribir un montón de cosas que nos dicen los jefes que hagamos. Y si usted es jefe, piense, ¿qué le va a decir a su Alfredo? ¿Qué le va a decir? Okay. Complete your work. Be on time. Things that you think they will tell you tomorrow. Okay. Empecemos. Este ejercicio es individual. Okay. Porque todos tenemos jefes distintos. So let's do it. Debe copiarlo. Okay. No voy a quitarlo. Voy a copiarla. Okay, the instruction. Okay. Mm-hmm.
¿Cuántas oraciones debemos hacer? Seis. Seis, ok. Perdón la pregunta, ¿cómo se dice planilla? Payslips. Payslips. Pay, yeah, pay slips. It's on the chat. It's on the chat. Pay Gracias. Slips. Pay slips. Thank you for your question. Pay slips. Teacher, no es necesario hacer unas oraciones así bien grandes, ¿va? Puede ser solo chiquitilla, ¿va? Ok. Teacher, y cuando quiero decir que vea algo. Depende, igual. ¿Cómo? Ajá. Que vea algo, ¿cómo? Que usted vea algo, ¿va? Observe. De mirar. Observe es mirar. Pero, ¿en qué contexto lo dice alguien que mira algo? Porque puede decirle a alguien, watch out. Por ejemplo, cuando están en un trabajo. No, digamos, y que algo se va a caer. Vaya, si yo le quiero decir a usted que voltee a ver, que vea a Alfredo. Look at Alfredo. Look at. Look at. Okay. Mm-hmm. Look. Did you finish? Yes, teacher. Okay, Matias finished. What about the others? A ver si están buenos. No importa, para eso lo vamos a ver ahorita.
right now, ya todos ya han de haber terminado, right? In this very moment, you are going to compare your work, va a comparar su trabajo con el de alguien más. Recuérdense todas las reglas de los imperativos. All of the rules that we have practiced with imperatives, everything. So you're going to read your six sentences, your six imperatives. You're going, for example, if it's Alba, Alfredo, and Sandra, right? They are going to discuss, is this correct? Yes or no. ¿Cumple con la forma del imperativo? Sí o no, right? Yo voy a tratar de moverme con cada uno de los grupos lo antes posible. Vamos. Vamos a hacer acá. No, cuatro es mucho. Ayer vi un relajo, un grupo de cuatro. El nuestro, pues. Sí, el de ustedes, cabal. De toda la razón. Cuatro, cinco habíamos dicho. We're going to go here, right, in each of the groups. Solo hay un grupo de dos, de todos los demás, pero permítanme. Santos, ¿le sirve el micrófono este día? No. Yes. Yes, okay, very good. Luis, ¿le sirve el micrófono? No le sirve. Sí. Nancy, ¿le sirve el micrófono? El micrófono, sí. Sí, ok. ¿Karina? Bueno, ya vamos a ver acá. Por favor, Nancy, si no pone el nombre completo, no le van a tomar la asistencia con inglés corporativo ni con INSAFOR. Por favor, son políticas. Se viene que su nombre nunca está completo. Vámonos, vámonos, vámonos. Domingo y Walter, lo voy a mover a otro grupo. Vámonos, vámonos. Váyanse a ese y ya lo voy a mover. Necesito que se abran todos. Vamos a comparar la información. Sandrita. Any questions about the activity? ¿Preguntas? No, teacher. No, okay. Teacher, solo teníamos que leer. Solo teníamos que leerlo y los compañeros iban a decirnos si estaban correctos cumpliendo con la forma del imperativo, nada más. Exactamente. Yes. Okay. That's what we need to do. ¿Qué observan? Ok, Marlene. No escucharon, se la repito. Por favor. Record daily business operation. 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 Record daily operation. Repeat. Record daily business operation. Business operation. Okay. Record daily business operation. Business operation. Sí. Es el verbo y el
verbo y complemento. La otra. Today, help your partner with work. Mark the entrance. Help with cleaning. ¿Están leyendo sus ejemplos? No los oigo. Winery. Carla, Luis, Domingo, Cristina, ¿estamos en equipo para compartir los ejemplos? Sí, ahorita. Vamos, chicos. Ahorita los voy a leer los míos ahorita. Ajá. Y después leo yo los míos. Ok, esto es que estaba copiando los suyos. Entonces, dice. No los deben copiar, solo escuchen. Sí. Look for the foul in the matching. Make the report of the day. Help your partner with work. Vaya, los míos son check the email, be on time, send a report, attend the client, be careful with the clothes, attend the meeting. El mío, no sé si hay uno que sí, donde lleva yo, no sé si está. The sales report. ¿Cómo, Sandra? Write the sales report. Write the sales report. Ajá. ¿Y qué otra escribió? Y la que le dicté yo. Write the porch report. Teacher. Yes. Full times. Nosotros así hemos formulado nuestras pequeñas oraciones. A ver si cumplimos con los requisitos que usted nos dijo. Yo por lo menos usé primero el verbo y complement. Yes. Por lo menos hice una call progress important. Así lo dejé. Repítelo, por favor. Call. Llamar. Call. 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 Providence importa. ¿Y qué es eso? Llamar a proveedores importantes. Ok. Call important providers. Repeat. Call. Important. Call important provider. Exacto. Recuérdense que los adjetivos que describen lo que estamos hablando van antes que el nombre. ¿Okay? ¿Cuál es el otro? Yo escucho. Clean the desk. Clean the desk. Yes, very good. Clean the desk. El otro que está más pequeñito, no sé si lo voy a pronunciar bien. Dictate order. Dictate pedido. Ask the order. Ask for the order. Ask the order. Ask the order. Yes. Pero siempre utilizo el verbo dictate. O ¿qué es ask the verbo? Order nada más. Ask es pedir. Es que yo lo estoy formulando mal. Ask es pedir. Ask for the order. Sí. Usted, Walter, dígaselo a ella. Ok, teacher. Check methods, the model, same old times, same production reports. Send production reports, lo voy a dejar notas, que dice reports, no, reports, ajá, ¿y usted? Sandra. Hola, teacher.
Teacher, antes que hable Sandra, tengo una aquí que no le dije, no sé si la formulé bien. Le puse help dispatch customer. Ayudar a despachar a los clientes. ¿Está bien? Pero dispatch no es despachar. ¿Qué attend the customers. Attend the customers. Sería help attend customer. No, solo attend. Attend es asistir. O assist, no, pongámoslo así, assist. Assist, mira que le assist the customers. Ahí está el chat. Yeah. O puedes dejarlo solo ayudar a los clientes. Help the customers. Help the customer. Mm-hmm. Bye. Okay. Ahora está Sandra. Okay. Hola. ¿Cuáles tienes, Sandrita? Create the purchase report, write the sales report, write expenses for the month. Okay, write sales report. Sales. Sales. Sales report. Repeat, please. Write the sales report. Sales report. Write okay. Sales report. En el último del mes, ¿el mes suelto me ha dicho? Right. The monthly write expenses for the month. Write the space for the month. Yes. En los pagos. Sí. Okay. Write the pay slips. Pay slips. Le voy a poner acá. Pay slips. Write the pay slips for the month. Pay slips for the month. Ok, vámonos chicos, ya pasaron los 10 minutos, let's go. Vámonos. Hello. Hi. Hello, teacher. Okay, so let's see here, right, the examples that you have written. ¿Qué piensan de los ejemplos de sus compañeros? ¿Están buenos? Sí. Yes? Yes. They all started with a verb? Okay, very good. I want to listen to a couple. Escuchemos a un par, porque tenemos otros ejercicios que hacer. Escuchemos un par de ejemplos. Let's see. Yes, Silvia? Okay. Send report tomorrow morning. Go to the gas station and fill the truck. Pay the pay ships tomorrow early. Pay all bills and social security and AFP at the bank. Be quiet in the... Sorry? Be quiet? In the meeting. Be quiet. Así le dicen. Be quiet. Sí, ayer que estábamos en reunión, de repente alguien hablaba algo fuera de orden. Por favor, silencio. Be quiet in the meeting. Cars. Okay, very good. Those are very nice examples, Silvia. Thank you so much. Escoja a alguien más que usted crea que puede ayudarnos ahorita. Santos. No puedo, no puedo. Así ha estado toda la semana. Me va a dejar en mal predicado, compañero. No la oigo. Write email audit to client. Perdón. The client. Call audit client. Esas dos. Y ahí. Supervise audit staff audit. Okay, usted es auditor. Yes. Okay, very good, thank you so much. Santos, excellent job.
Choose another person. Coge alguien, al que vea más nervioso. Ya bien nervioso Domingo. Domingo. Okay, Domingo. Tell us your examples. Tell us two. Two examples. Dos ejemplos, Domingo. No le escuchamos. We cannot hear you. Tengo una más que todo que. ¿Escucha? Yes, two examples, please. Hoy sí. Yes. Install this, the drive. Install the drive. Install the drive. Y si digo install this. You need to have it there. Install this. Tiene que tenerlo en la mano para decir eso. Ok. Para utilizar me refiero. Look for the phone in the machine. Look for? Look for the phone in the machine. What is the phone? ¿Qué es phone? Look. Phone. ¿Qué the es? Phone. Oh, the fault. Oh, look fault, for right? The fault. Fault. Look for the fault. In the machine. In the machine. Look for the fault in the machine. Okay. Mm-hmm. Very good. Y thank you, Domingo. Choose another person. ¿Alguien más? ¿Dos más? Una persona más, perdón. Domingo, escoge una persona más. Matías. Matías. Okay. ¿Qué le di? Bueno, algo que me diga mi jefe, ¿verdad? Yes. Change focus. Change focus. O sea que no pasa a concentrar en su trabajo. Thank you easy. No, teacher. Que cambie el foco. Eso change es que focus. Ok. Brenda. Ok. Focus. Right, es enfocarse. Entonces, si alguien dice change your focus, es que no se está enfocando en lo que es importante. Change your focus. Right? Entonces, bombillo o foco, que le decimos nuestro foco, it's a light bulb. Right? Change light the light bulb. Bulb. Change light the light bulb. Light bulb. Light bulb. Ahora dígalo. Change the light bulb. Change the light bulb. Good. Thank you. What's another one? ¿Otro? Alfredo. No, di otro ejemplo. Eso solo ha dicho uno. Sí, ya. No sé qué cojaba. Ok. A él le va a tocar después. Cut no, paper sí, with Julio. Cut paper. Hot. Cut paper. Cut paper. With Julio. Y... Dice, ¿cómo se dice para? Depende, ¿qué él quiere decir? Vaya. Se dice siempre de es que como mi jefe llega a veces de repente va, y me dice, deja de imprimir ahorita, cortar el papel a Julio. Porque Julio no puede cortar papel. Entonces. Ah, ajá, ok. Entonces, cut the paper for Julio. For Julio. For, okay, for Julio. For. Si dice with, es que es, lo va a hacer con él. Ese con él, sí, sí, sí. Es for Julio. Okay. Okay, very good. We finished there. Okay, vamos a seguir con otro ejercicio. I think I get it. We continue with other exercise. Look at this, right? Uy, no. Eso es para otro día. We have here the next exercise. It says underline the imperatives, pero no lo vamos a underline. Quiero que me lo digan. Pero van a decir. Right? Complete read the whole sentence and tell me what is the imperative. Right? For example, number one, try to meet people at game companies. Is that an imperative? Yes or no? Try to meet people at game companies.
Yes, and yes. Try. Yes, we have tried. Very good. Este es el verbo y toda la oración es un imperativo. Right? Entonces lo vamos a subrayar. We're going to underline the imperative. The whole sentence. Number two. Marlon, can you please read the complete sentence and tell me if it's an imperative? Ask people at game companies about their jobs. Ask. Ask is the verb, okay? ¿Y esta es un imperativo? Is this an imperative? La oración, la, ¿esto todo es un imperativo, sí o no? Yes, the complement and it's a comment. Exactly, very good. Todo es un imperativo. Number three. Look at number three, pay attention. Alfredo, read number three. Please tell me the truth. Do you really like your job? Mm. Okay. Is everything an imperative? ¿Todo es imperativo? Please tell me the truth. Please tell me the truth. Okay. And what about this? ¿Eso también? No, eso es una pregunta. That is a question. Excellent. So the verb is please. Please. Please is the verb. No, eso es porque quiere ser cortés. Uh-huh. So what is the verb? Es tell. Tell. Okay, tell is the verb. Piensa en el número tres. En el número tres tenemos un compuesto de dos cosas. Un imperativo y una pregunta. Okay? So pay attention to everything. Pon atención a todo. Para ver si todo es imperativo o no. ¿Ok? Léanos. Léanos. Les voy a dar un minuto para que los lean y veamos cuáles son las respuestas. Number four is going to be for Sandra. Todos lean, por favor, para que tengan sus respuestas. Number five, Alberto. Number six, Walter. Number seven, Maideli. Number eight is Santos. Okay, tell me the answers. Tienen un minuto para decirme la respuesta. ¿Es todo un imperativo? ¿Solo una parte? ¿Cuál es el verbo? Right? Tell me all that. ¿Están listos? Sandra. Is this an imperative? Number four. Bob, please call me when you get this message. Please call me when you get this message. Sandra, are you there? ¿Es un imperativo? No, why not? ¿Por qué no? Sí, es una oración imperativa. Y el verbo es call. Ok. The verb is call. Uy, ¿qué le pasa? The verb is call. Very good, Sandra. And yes, it is an imperative. Very good, right? But the imperative is only this. Esta, es solo esta parte. Please, call me when you get this message. Okay, only that part. Alberto, number five. Read the direction. Okay. The verb is read. The verb is read. Is this an imperative? Yes. Yes, it is. Okay, yes, it is. Now, number six, Walter. It's hot in here. Please open the window. Es imperativo, pero es siendo cortés. La parte, el verbo es open, porque le estoy diciendo que abra la ventana. Okay.
And now, so everything is an imperative? Sí. No? Sí. Everything? No. De donde comienza la parte donde le dice que por favor abre la ventana y empieza lo imperativo. Okay, very good. So we start where it says please. Right? Please open the window. Very good. Number 7, Maideli. Sí, es una oración imperativa. Okay. What is the verb? To write. Turn. Only turn. Turn. Very good. Solo turn es el verbo. Right es a la derecha. Yes. Mm-hmm. Turn es voltear. Como decimos en Salvador, en voltear. Right? Okay. Volver. Turn es volver. Okay. Santos, please pass your papers. Yes. Sí, imperativa. Yes, it's an imperative. El verbo es pass. Pass. Very good. That's the verb. So we have this, right? And these are the answers that we are all supposed to have, right? Esas son las respuestas que todos debemos tener, okay? Let's continue with the next exercise. Continuemos. Look at this exercise right now. This is individual work. It says, write. En el libro de cotización. No. No. Claro que no. No lo ve especial ese ejercicio. Okay, it says here, write an imperative for each situation. Use verbs from the box. Okay, vamos a los verbos que tenemos aquí. Matías, ya que tiene el micrófono abierto. Can you please read these verbs for me? Léalos. Ask. Be. Eat. Give. Go, stay, study, where. Where, very good. So, preguntar, ser, comer, dar, ir, estar, estudiar y usar. Pero usar solo ropa, okay? Where, o accesorios. Now, we have the example. I have a test tomorrow. I'm not a good student. Estamos dando advice. Study hard, right? Study hard. This is the situation, and these are the verbs that you're going to use to complete the situation, okay? So, let's read the others. Leamos cada una de ellas. Forma individual. Acá vamos a ver la comprensión de la primera oración y el verbo que vamos a utilizar. Okay. Para crear imperativos. Did you finish? ¿Qué es wear? Usar, pero usar ropa o accesorios.
usar algo. Uh-huh. Y ask. Preguntar. That's your favorite bird. En otra clase, así de la, el verbo ask, solamente de clase, y así una compañera. Es hermana de Matías. ¿Oh? Ah. Pero está bueno, así no me duermo, mire, así no me duermo. Teacher, ¿qué es Seat? Number six. Who doesn't have a seat? Seat. Seat, for example, this is my seat. It's, for example, your chair, your sofa. That's a seat. Asiento. 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 Seat es asiento. Así como está escrito ahí, es asiento. Teacher, esta palabra no mucho se me queda, teacher. Understand. Understand, entender. Entender. Mm-hmm. I don't understand anything. No entiendo. I don't understand. Did you finish? ¿Ya casi? Ya casi. Okay. Carla, no se duerma, no se duerma. Wake up. Me va a pasar el sueño. No, no, no se puede. Qué difícil, teacher. Yo digo que ya terminé, dicho, pero que estén bien. Okay, let's wait for the others. Esperamos para los demás. Sí, sí. Para ir comparando. Alberto, did you finish? Yo lo miro bien tranquilo, demasiado tranquilo. Yes, I finish. Okay, Karina, Nancy, Santos, Luis, Víctor, Cristina, Roxana. Maideli, Silvia, Domingo. Yes, yeah. Yes, yeah. Yes, yeah. Yeah. Se me cruza el español con el inglés. That's good. Ya está buena. Eso me gusta. Marlon, Alba, Walter.
Todavía no, okay. 2 minutes. 2 minutes. So we can start seeing the answers. Okay, let's see the answers because it's 9 minutes to 10. Faltan 10 minutos. So let's see the answers that we have. Now, for number 2, I want you to read the sentence, lean la primera oración, la A, y luego la respuesta. Okay? So let's start with you, Alfredo. I have a big meeting tomorrow. Is midnight now. Go to sleep. Go to sleep. Very good. Go to sleep. Exactly. Listen to that. Go to sleep. Right? Very good. Go to sleep. Alberto, number 3. I'm often number 2. Number 3. Number 2, at the edge. I'm often late to class. I have a test tomorrow. Be on time. Be on time. Excellent. Be on time. Very good. Now, let's see Alba, number 4. I eat two food every day. Yo le puse eat healthy food. Eat healthy food. Very good. Eat healthy food. Junk food? Pollo campero, pizza, Little Caesars. That's junk food. Hamburgers, right? Toda esta comida chatarra, junk food. Comida chatarra, junk food, right? Eat healthy food. Healthy food, comida saludable. Very good, Alba. Good job. Number 5. Let's see, Marilyn. I have a cold. I also need to go shopping. Go home. Go home. Ya utilizamos go. Ay, yo esa puse. Ya voy. No, se preocupe. La tengo. Yes. No, no se preocupe. Escoja a alguien que le ayude. Como diente al público. Teacher, ayúdeme. No, yo no. Qué chistoso. Sin piedad, escoja a alguien ahí. Matías, es bueno. Okay. Good, Matías. Read the sentence and then the answer. Okay. I have a cold and also need to shopping. Yes? Mm-hmm. Stay home. Esa stay home. Stay very home. Good. Stay home. Como donde siempre la cuarentena. ¿Estamos enfermos? Stay home. Right? Quédate en casa. Exacto. Estaban invertidas, teacher.
Exactly. Stay home. Quédate en casa. Thank you, Marilyn y Matías. Gracias. Number gracias. Six. Carla. That old woman doesn't have a seat. Please give her your seat. Please give her your seat. Very good. Please give her your seat. Very good. Number seven, Nancy. Load up. And turn not on see. At no, perdón, stay. No, ya usamos stay arriba. Where your boots? Very good. Read after me, Nancy. Look at all that snow outside. Look at all. Aron. That snow. That is not. Snow. Snow. Outside. Outside. Very good. And the last one, Domingo. I don't understand the assignment. Ask the teacher. Ask the teacher. Very good. Assignment. 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 Oiga. Assignment. Assignment. I don't understand the assignment. I don't understand. I don't understand assignment. I don't understand the assignment. I don't understand assignment. The assignment. The assignment. I don't understand the assignment. I don't understand the assignment. Thank you. Very good. Now, these are the answers that we have, right, for this exercise. We have more exercises here that we're going to do on Friday. El viernes los hacemos, right? Tomorrow we're going to see another topic. Please take a look at the examples that we have written today. Vean los ejemplos, escriban sus propios ejemplos y pregunten. Al inicio de la clase mañana les voy a preguntar si tienen preguntas acerca de los imperativos. Si tienen ejemplos que han escrito, escriban un par. Les voy a dejar una tarea para que escriban un par de imperativos en la plataforma y eso los podemos ver también en la clase. ¿Ok? That's what we're going to do. Ahora, vamos a pasar la asistencia. La última vez de la noche. Right, before you go. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Carla Marisa Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present, teacher. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Kenny Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. Present. And William Eduardo Pérez García. Okay. Okay, so that will be all for today. Right. I will see you guys tomorrow. Right. Solamente me quedo con una persona. Give me one moment.
Un segundo. Teacher, perdón, esa me pasa asistencia. ¿Ya pasa asistencia, sí? Este día, martes 29. Lo que pasa es que me siempre me sale la plataforma. Ok. Vamos a quedar, ¿quién es? Cristina, no. Karina, ¿verdad? Sí. Ok. Thank you, Karina. Now, we go today, guys, we're going to finish right now with the class. I will just stay with Walter. And the other ones, have a beautiful night. Los demás, nos vemos mañana a las 8. Bye, bye. 8 en punto. Solo hay como 3 que se conectan a las 8. Ya los vi. Conéctense a las 8. Solo yo, solo yo. Good night. Bye, bye. Goodbye. Goodbye. Desconéctese. Nancy también. Karina, desconectes. Santos. Okay. Now, Walter. Hello, Walter. Walter, ¿tiene alguna? Estos 10 minutos son para alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro, algo de la plataforma, cualquier cosa que usted quiera preguntar acerca de la clase. Ahorita es el momento. Tengo una pregunta. Creo que no sé si yo la omití o quizás me dormí en ese ratito en la clase en el más eso de haber sido. Cuando la clase anterior, creo que fue la del día jueves, utilizamos, parece que hicimos una pregunta, creo que hicimos una oración y sustituimos el nombre por utilizar en I, dice, digo Miva, he, digo him, y she era her, pero no sé cómo utilizarlo. Esa es una de las cosas que me quedó como incógnita de los object pronouns. Okay, son object pronouns. Fíjese que cada uno de nuestros subjects, right? Cada uno de los subjects tiene un object. Okay? En este caso, por ejemplo, así como dice usted, I is me, y así, ¿verdad? Entonces se lo puede mostrar. Give me a moment. Ya se los muestro aquí. Un segundito. Ok. Y sí, esto se los así di el grosso modo, porque sí lo vimos en el módulo 1. Entonces, pero gracias por preguntar. Tenemos aquí los subject pronouns, right? I, you, he, she, it, we, and they. Esto lo usamos en la oración, right? Al inicio de la oración, right? For example, if I say here, right? Digamos que yo quiero poner aquí, you are a teacher, right? Utilizo you como sujeto, subject pronoun. Right? Now, when we're talking about object pronouns, right? These object pronouns, they usually go after the verb, right? Usualmente aparecen en el medio de la oración, right? O aparecen después del verbo principal, right? Now, in this case, right? When we have the object pronouns, right? Podemos decir, por ejemplo, aquí, siempre con you. I know you. Te conozco, right? I know you. Right? En este caso, el sujeto es I en la oración. I. This is the subject. Pero el object sería you. You. Right? I know you. Right? O, por ejemplo, si digo, Carla ask Carla ask le preguntó Carla ask me a question
Carla, Carla me, me hizo una pregunta. Carla, subject, porque es she. Ask is the verb, en pasado. El verbo. Me, el object. No podemos, Carla, ask I a question. Me preguntó a mí una pregunta. Pues así sería como se van a utilizar los object pronouns. Los possessive is my, this is my mug, my cell phone, your cell phone, right? Her name is, porque son que demuestran que hay posesión, right? Que demuestran que a alguien le pertenece algo. Para eso son los possessive adjectives. Porque parece que se hablamos y dijo, decía algo de que eran dos carros y entonces dijo usted que ya no era, no era, ya no hablábamos como it, no hablábamos de una cosa, sino que hablábamos, decíamos them. They, porque exacto, ya era, de, porque ya eran them. Dos. Exactamente, ¿qué pasa aquí? ¿Era they o era them? En este caso, por ejemplo, si decimos aquí, it is a car. It, subject pronoun. It is a car. Sí. Okay. It is a car. Pero si digo aquí, they are my favorite cars. Y ya utilizo acá, cars en plural. Ahí tengo que decir they. They are my favorite cars. They are, oh, I love them. Este them se está refiriendo a los carros. They are my favorite cars. I love them. Carros. No puedo decir I love it porque solo no estoy hablando de uno, estoy hablando de varios. Entonces, it es para animales, cosas. They es para personas y animales, cosas, pero en sustantivo, en plural, no en, en singular. Entonces, por eso ocupamos them aquí en cars, porque es ellos. Sí, sí. Me encantan. Son mis carros favoritos. Ajá, them. Exactly. That's a good question, okay. Walden. Another question. Si gusta, haga una captura de pantalla de este cuadro. Sí. Right? Para que le quede de ejemplo. Sí, no sé. Creo, no sé si yo me dormí en esa clase porque no me recuerdo haber visto. Bueno, creo que sería eso porque ya lo tenía ya planificado lo que iba a preguntar. Sí, sí, hoy sí. Ok, perfecto. Sí, sí, que lo tenía planificado que iba a preguntar en el feedback. Excelente, gracias Walter. Si alguna, si les surge alguna otra pregunta, recuerda que el chat está abierto de WhatsApp para hacer preguntas o en la clase también, sí, sin ningún problema, usted levante la mano y pregunte. ¿Ok? Aunque usted crea que ya lo vio en el módulo 1, no importa, usted pregunta. Ok, estoy. Ok, perfecto. Entonces pase una linda noche, Walter. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye.